Televisa presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial, su servidora Karina Barraza, un placer acompañarle. Primera Plana está de festejo, celebra 35 años de permanencia periodística, de llevar cada semana información y también análisis a una sociedad cada vez más exigente, una sociedad que reclama credibilidad y también confianza a quienes ejercen, por supuesto, el periodismo. Y es que son ya 35 años de informar y caminar a la par de los avances tecnológicos. Es por esto que Primera Plana celebra y se reinventa para continuar haciendo historia en el estado de Sonora. El 15 de septiembre de 1983, Hilario Olea Ruiz, director de la naciente publicación de nombre El Auténtico, saludaba a los lectores de un nuevo periódico que veía la luz a las 2 de la tarde. Después de tantos incidentes, preocupaciones y desatinos, su aparición puede considerarse como uno de esos milagros que únicamente en el medio periodístico se dan. En la de 8 de aquella primera edición, el encabezado rezaba: promoverá el ayuntamiento que se cancelen títulos de terrenos baldíos o acaparados. El llamado señalaba la página 3, sin embargo, la información apareció en la 5. Se trataba del primer número y este tipo de detalles eran de esperarse. Se trataba del 00 y para llegar ahí los integrantes de Primera Plana habían recorrido un largo camino iniciado en 1981, con la muerte de Enguerrando Tapia y la huelga de los empleados de El Diario El Sonorense. Cabe resaltar que antes de que el primer ejemplar viera la luz, los directivos del nuevo medio de comunicación tuvieron que sortear grandes dificultades. La primera de ellas, la del capital. La segunda, que para traer a Hermosillo la primera rotativa desde Guaymas, se vieron en la necesidad de actuar con sigilo y en la clandestinidad, para evitar que la imprenta fuera confiscada por las autoridades. Pero todo aquello no impidió que el nuevo medio informativo iniciara operaciones con la colaboración de jóvenes reporteros como Mirna Gálvez, María Amelia Olea, Martín Ruiz, Juan Pedro Robles, Cornelio Montaño, Francisco Arenas y Alejandro Islas, entre otros. Además de algunos otros con experiencia previa como Mario Olea en la jefatura de prensa, Francisco Javier Ruiz Quirín, columnista, Benito Borgo Fabriz y René Morera en la producción, Sergio Mayorga como jefe de prensa, Francisco El Plateado Ramírez, encargado de archivo, Carlos Baza como mecánico de prensa y Rogelio Valencia como encargado de la circulación. Desde el inicio, con el columnismo incisivo de Francisco Javier Ruiz Quirín y la agresiva línea editorial de Hilario Olea Ruiz, Primera Plana se convirtió en un medio incómodo para las autoridades. El precio que el Nobel Diario pagaba por el periodismo crítico que ejercía se traducía en penurias y dificultades que a duras penas le permitían salir a la calle día con día. Pero la buena estrella alumbraba a los jóvenes empresarios que, tal vez por audaces e inconscientes, cayeron en la gracia de los directivos de la cadena El Debate de Sinaloa. Muchas veces desfiaron el papel en esos primeros años, o se los vendieron a precio de costo, o les regalaron lo que en el argot se conoce como cola, el sobrante de los rodillos de papel, que usualmente no se utiliza. Era el año de 1987, y las llaves de la publicidad oficial y de la iniciativa privada se cerraban paulatinamente hasta dejar seco al periódico. Los recién estrenados empresarios aprendieron una lección: debían lograr una independencia y fortaleza económicas que les permitiera sostener cualquier tipo de línea editorial sin temor a represalias. Durante 6 meses, los integrantes de Primera Plana se dieron a la tarea de sentar las bases para que el taller comercial se convirtiera en el ancla financiera del proyecto periodístico. Pero además, tomaron otra decisión que implicaría un cambio trascendental en el devenir de la empresa: dejar el diarismo y convertirse en un semanario.
Fue así que a principios del 87, Primera Plana se convirtió en una publicación semanal que ha permanecido en el gusto de los lectores hasta la fecha. Y me da mucho gusto recibir esta noche y presentar y acompañar, pues en esta noche tan especial, al maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín, mejor conocido como el maestro Quirrín, ¿verdad? Pues bien, sí. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer. Felicidades, maestro. Muchísimas gracias. Estamos... Y la verdad es que me emocioné con esta introducción, ¿eh? Qué fotografías, qué recuerdos. Qué buenas anécdotas. Pues muchísimas gracias, Karina. No, y felicidades, maestro, por todo este trabajo y sobre todo, pues con estas fotografías que ya veíamos, con esta crónica. Pues cómo han pasado los años y es un semanario que está cumpliendo ya 35 años, que pareciera decirse fácil, pero que requiere, como decimos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas personas que están implícitas y un proyecto que a la fecha está ahí, está presente y sigue marcando la diferencia. Para nosotros es lo más importante, 35 años es toda una vida y hay varios detalles alrededor del tiempo que hemos tenido aquí en la capital de Sonora. Por ejemplo, en términos de un periódico impreso, después del Imparcial somos el periódico que más años he permanecido. Así es. Aquí en la ciudad de Hermosillo. Pero me han preguntado, ¿qué es lo que más te satisface a ti de Primera Plana? La escuela que ha habido, ¿eh? La escuela que ha habido porque ha habido mucha sangre nueva en su momento. Se ha distinguido, ha desarrollado, ha estudiado, se ha preparado y lo digo y lo presumo. En este momento varios de ellos están estableciendo la agenda periodística diaria del estado de Sonora. Del estado, así es. Noticiarios de televisión, directivos de periódicos, cada quien con sus propias publicaciones. Con en sus realidad, propios medios también. Nos sentimos realmente muy orgullosos de ello. Maestro, y es que ha sido una escuela precisamente pues este semanario. Para muchos, más adelante vamos a escuchar algunos de los nombres que forman parte de este equipo. Ay, que Dios. Ha sido, ¿cuántas generaciones, maestro? Más de tres generaciones, ¿no? Por lo menos tres. Y algunos, decía, encargos importantes, muchos que todavía, pues como usted, afortunadamente siguen en gracias al pie. A Dios seguimos vigentes. Una tarea que no ha sido fácil, maestro. No ha sido fácil y muy consciente de que uno cumplió con una misión histórica, vaya, en determinado momento y está también muy consciente de que la nueva generación debe llegar con sus nuevas ideas, debe de llegar con sus nuevos instrumentos, pero sobre todo para informar y entregar a la opinión pública cada vez más exigente la información que requiere, pero ya no a través del papel. Yo no sé cuánto tiempo, Karina, así es, va a permanecer el papel como medio para dar noticias. Seguramente va a desaparecer dentro de poco tiempo. El papel no va a desaparecer. Las publicaciones especializadas van a continuar, pero ya las nuevas generaciones como tú, por ejemplo. No, ¿sí? ¿Qué pasó, y los maestro? Jóvenes, los jóvenes millennials se están informando ya de otra manera. Entonces, a través de los dispositivos, de los smartphones, nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva vida, porque es una nueva vida, y a través de esos instrumentos hacerle llegar la información y, desde luego, el análisis, porque esta es una cultura y lo que hemos dado nosotros es la posibilidad de informarse para que tomen las mejores decisiones. ¿Sí? Así es, y más adelante, si me permite, maestro, claro, vamos a abordar precisamente sobre esta evolución que ha tenido Primera Plana. Pero la siguiente etapa de Primera Plana fue posicionarse precisamente como un medio de comunicación y el equipo más fortalecido hizo frente a todas las dificultades, pero también buscó la forma de permanecer precisamente en el medio informativo como un semanario. A finales de 1988, Hilario Olea Ruiz entregó la estafeta a Francisco Javier Ruiz Quirrín. Desde entonces, ocupa la dirección de Primera Plana. Sin embargo, Hilario Olea no se ha separado de este proyecto, pues desde hace más de 20 años es el autor del espacio editorial, que se publica semanalmente en la página 2 del periódico. El semanario, durante todos estos años, ha sorteado tormentas políticas, económicas y sociales. Siempre fiel a un estilo, ha logrado salir adelante y mantenerse como una buena opción periodística. Conscientes del formato, cada viernes Primera Plana ha entregado a sus lectores reportajes de investigación y de denuncia, entrevistas de fondo y columnas reveladoras que trascienden el quehacer del diarismo inmediato. Primera Plana ha conservado su esencia del periodismo impreso,
pero además ha ido emparejándose con los cambios tecnológicos que se ven reflejados tanto en su imprenta comercial como en el área informativa. Maestro, pues el posicionamiento de este semanario no ha sido fácil y decíamos, estamos conscientes que siguen nuevos retos y que vemos que ustedes están también adaptando, evolucionando de alguna manera para seguir siendo un medio informativo que pues sea característico del estado de Sonora. Mira, Karina, en 1970-71, aquí el diario El Imparcial presumió la llegada del offset, que era lo más moderno en impresión de periódicos. El diario El Sonorense todavía no utilizaba esa tecnología y hizo una publicidad en base a un eslogan: los periódicos los hacen los hombres, no las máquinas. Esa frase, esa expresión, hasta la fecha es vigente. Marcó. Puede existir el instrumento, el smartphone, el dispositivo, el iPad, etcétera, 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 para hacer llegar la información, pero el periodismo lo vamos a seguir haciendo tú, yo Nosotros. Y todos los que cotidianamente ejercemos este oficio, porque al final de cuentas es un oficio. Vemos actualmente las redes sociales que engreña, ofrecen toda la información, pero creo que el ejercicio periodístico implica el análisis y la seriedad para dar exactamente lo que requiere la sociedad para tomar mejores decisiones, repito. Maestro, ¿qué cree usted que ha hecho que pues hayan sido posibles 35 años? ¿Es precisamente eso, el factor humano, el profesional? ¿Por qué han prevalecido? En 1986-87, cuando entró el gobernador Rodolfo Félix Valdés, tuvimos una confrontación nosotros con su secretario particular, José Antonio Arce Caballero, y nos cerró cualquier tipo de llave. Nosotros éramos noveles, veinteañeros, y a partir de ahí nos cayó un 20 en el sentido de que no podíamos, como se dice comúnmente, poner todos los huevos en una sola canasta. Así es. A partir de ahí le metimos cerebro y ganas para establecer una imprenta comercial. Y dijimos, si no tenemos un changarro, si pues no tenemos no. una empresa que sea redituable, vamos a andar con la mano extendida y esto va a fracasar. Y a partir de ahí nos convertimos en una empresa editorial, porque nosotros mismos le dijimos a nuestros propios colegas periodistas: Alejandro Lais, haz tu propio periódico. Felipe Larios, haz tu propio periódico. Irisdea, haz tu propio periódico. Mancilla, haz tu propio periódico. Feliciano Guirado, haz tu propio periódico. De los ejemplos que me recuerdo en este momento. Pero imprímalo con nosotros. Ok. Entonces nosotros nos convertimos en una empresa editorial, publicando ellos competencia nuestra. Pero de esa manera crecimos y de esa manera nos sostuvimos. Y era sustentable de alguna manera. Sí, entonces ya. A partir de ahí nos hicimos una empresa editorial. Hubo un momento en que imprimíamos más de 30 periódicos al mes. Y a partir de ahí pues hicimos un changarro y eso permitió que tuviéramos más libertad. Y que yo creo que fue el secreto para permanecer hasta la fecha. El ser una empresa irredituable, ¿sí? Pues muy bien. Maestro, si me permite, vamos a ir a una pausa, pero más adelante vamos a seguir platicando con el maestro Ruiz Quirrín acerca pues, de esta trayectoria, 35 años de Primera Plana. Continuamos con más en este programa especial de aniversario de Primera Plana. Y quienes estuvieron desde los inicios en Primera Plana cuentan con grandes anécdotas que hoy forman parte de su formación como profesionales del periodismo. Ellos las platican orgullosos de pertenecer, por supuesto, a la generación que vio nacer y también crecer a este medio de comunicación. Veamos. Cuando éramos diario, yo empecé en talleres, duré 2 años más o menos, y dimos vuelta a todo lo que había aquel entonces en talleres. La primera edición que sacamos, en la cual participé, junto con el viejo Mayorga y poquitos más que quedan por ahí, estaba planeada para que saliera a la 1 de la mañana para repartirlo y todo ese rollo. Pero salimos a la 1 de la tarde. O sea, una pequeña diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, en esa ocasión, me acuerdo muy bien que estaba Hilario Olea, Ruiz, como director general, y estaban en aquella parte de allá revelando una placa con Wipon, que era un líquido de color marrón muy fuerte.
Y llegó Hilario como director a ver la primera edición y se puso así. Y entonces el Moncho Olea lo empezó a revelar y manchó al Hilario con todo el guaypón en la cabeza, en los ojos, en la camisa, en todos lados. Estuvo muy chistoso porque no pudo ver la primera edición el director general. Esa fue una de las anécdotas de aquel entonces, pero estando en talleres. Ya vinieron muchísimas otras. Entré al periódico Primera Plana como trabajadora social y por azares del destino no hubo reportero o reportera que cubriera espectáculos. Y me acuerdo que en ese tiempo mi hoy compadre, Hilario Olea, pues me dijo, tú te vas a ir a cubrir los espectáculos. Y pues yo feliz, ¿no? Por andar en la farándula y sobre todo gratis, ¿no? Viendo artistas. Y recuerdo muy bien que para sacar la edición cero de Primera Plana, nos mandó a mi también compadre, Gustavo Morales, que era el fotógrafo, y a mí, en la que era entonces era el Knockout. Y se presentaban los Muecas, me acuerdo, y yo era fans de los Muecas. Entonces llegamos, los entrevisto y muy bien, ¿no? Entonces ya al final, pues, ¿cómo me iba a ir sin la foto, no? Entonces le digo a mi compadre, a ver, tómame una foto con Artemio, el vocalista de los Muecas, y ahí salgo abrazado con él. Y luego dice Artemio, que vengan los muchachos, pues se vienen todos, ¿no? Y pues ya, era la foto del recuerdo. Y ya a la hora de publicar la nota, me dice mi compadre, oye, en ese tiempo todavía no era mi compadre, Mirna, me dice, ¿qué foto metes? Pues por supuesto, ¿dónde estoy yo? Le dije, ¿no? Y sí, salgo yo en medio de los Muecas. Y otro día que va viendo la edición cero, mi compadre, no, lomo, me hizo falta. ¿Cómo se te ocurre? Me dice, ponerte, si tú eres periodista, tú no tienes por qué salir en la foto. Pero bueno, ¿no? Fue mi primer regaño en la edición cero. Saludo para nuestra querida Mirna. ¿Cómo me hizo reír, maestro? ¿Cuántas anécdotas, recuerdos tendrá usted en esos 35 años de trabajo? Es que ellos empezaron muy jóvenes. Ahí se hicieron como profesionales, debo decirlo. Inclusive algunos de ellos no tenían carrera universitaria. Ahí terminaron sus carreras universitarias. Pero la vocación sí, Armando, maestro. Armando Vázquez salió del Palo Verde al taller de Primera Plana y ahorita es doctor. Fíjese. Es doctor después de mucha preparación, desde luego, y el esfuerzo, un reconocimiento para el esfuerzo que ha tenido Armando. Pero Jesús Ruiz, Rafael Cano, todos ellos estudiaron una carrera y se superaron todos. Martín Ruiz, que ellos, también. Sí. Y también crecieron con esa escuela, pues, de un periodismo donde había que verdaderamente denunciar y revelar cosas, Karina, pero con fundamento, con investigación, con pruebas. Nosotros nos sentíamos muy mal si cada semana no llevamos alguna revelación. Teníamos que revelar algo. Nuestro reto era que lo que publicaba Primera Plana el viernes lo tomaran o lo retomaran otros medios de comunicación, sí, otros diarios, inclusive. Hacer agenda, como le decimos. Y hay varios ejemplos de eso. Entonces, afortunadamente, creo que se logró hacer el propósito y aquí seguimos. Maestro, yo me acuerdo que participé en algunos monitoreos y siempre había que esperar que salía el viernes con el semanario. Y también lo platicábamos fuera del aire y me parece interesante. Pues nosotros formamos parte, a lo mejor, de nuevas generaciones de periodistas. Sin embargo, pues usted platicaba sobre las diferencias y le decía que extraña usted del periodismo de antes, de la vieja escuela, como le decimos, y ahora de lo que somos hoy los periodistas o los profesionistas. Lo subrayo, había una verdadera competencia. Oye, nos veíamos en la misma fuente, ¿sí? Y al día siguiente veíamos que la noticia de ocho columnas la logró en otra parte y no había amistad ahí, no había amistad. Era una competencia, digamos, muy seria, muy profesional y con mucho respeto. Lo que extraño yo es eso. Y mea culpa, nosotros hemos permitido que a partir de las salas de prensa muchos reporteros se pasen los videos y los audios. Las notas. Entonces, de tal manera que la opinión pública de Sonora a partir de cierto momento tiene la misma información, ¿sí? Uniforme toda. Y no hay diferencia. Y lo que hay que buscar es exactamente la diferencia, ¿sí? Maestro, sin embargo, hay que adaptarnos a la tecnología. Por ejemplo, antes lo que manejábamos, una exclusiva, a mí me tocó ser reportera de libreta, luego usar la BlackBerry, ya los teléfonos inteligentes. Y de verdad, y hay una diferencia también en la manera de trabajar, la inmediatez de la nota. Las exclusivas a veces ya no pueden ser exclusivas,
pero no es imposible, como pero dice usted, ¿no? Primicias. Claro que sí, ¿sí? Porque lo inmediato de las redes sociales, lo que nosotros presentábamos en un noticiero como Estelar antes en la noche, vuela como pólvora en redes sociales. Nosotros publicamos una edición en el diario o en el semanario, lo que publicamos ya era historia. Sí, hoy lo que pasó esta mañana ya es historia, claro, para el periodista, ¿sí? Es decir, ahorita está mucho más actualizado y si no estás actualizado, pues estás simple y sencillamente fuera de esto. Entonces, la inmediatez, pero lo que dije hace un momento, Karina, el periodismo lo siguen haciendo los hombres y al final de cuentas la bomba periodística o la exclusiva periodística la va a hacer alguien que con su trabajo lo va a lograr. Para los nuevos profesionistas y los que estamos en esta carrera que no es fácil, que también tiene sus riesgos como todo, ¿cuál sería usted el mayor ejemplo, el mayor exhorto que haría a la nueva generación de periodistas, maestro? El que se prepare va recomendación. Inmerso, va inmerso, el tener cultura, el leer de todo va inmerso, pero yo sobre eso pondría que habría que fijar muy bien una tabla de valores. Hay un amor a México, hay un amor a Sonora, hay un amor a la familia, hay un amor a los amigos, hay un amor a los viejos, hay un respeto y eso no debe de perderse. Lastimosamente estamos viviendo ahorita en una época, como alguien decía de manera muy acertada, en que lo que importa es el frasco, no es el contenido. Lo que importa es la boda, no el amor. Lo que importa es el funeral, no el muerto. Entonces, los valores se han perdido. Hay que ahora, retomarlos. En nuestra época, hablo del siglo pasado, en nuestra época el bueno era de blanco, el malo de negro, ahora el bueno es de negro en ocasiones y el malo es de blanco. Los valores están algo distorsionados. Entonces yo estoy plenamente convencido, yo en lo particular tengo una convicción, hay tanta maldad en el mundo porque simple y sencillamente estamos muy alejados de la espiritualidad, ¿no? Muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con más, si me lo permite. Y es que en estos 35 años, Primera Plana ha sido testigo del crecimiento profesional también de muchos de sus colaboradores. Generaciones de periodistas se han formado dentro de sus filas y que ahora cuentan ya con trayectoria y también reconocimiento por su labor informativa. Semanario Primera Plana es como una escuela, constantemente está generando este tipo de personajes o personalidades que siguen influyendo en la vida social y política de nuestro estado. Primera Plana para mí, aparte de literalmente haber sido mi escuela, porque mi formación académica es trabajo social, yo sí aprendí a redactar aquí en Primera Plana, aprendí a escribir, aprendí a entrevistar. Además de haber sido mi escuela, Primera Plana, pues hasta la fecha la considero parte de mí. La gente que está en Primera Plana es una gente extraordinaria. Todos los que han pasado y los que hemos pasado, pues seguimos viendo a Primera Plana como nuestra casa. Y algo que también le aprendí es ese sentido social que siempre ha tenido el periódico. Primera Plana ha sido una escuela para muchos, en mi caso personal. No nos enseñó propiamente a redactar, no nos enseñó propiamente a investigar, nos enseñó a pensar informativamente hablando, nos enseñó a hacer el análisis de la información, al tratamiento, a que todo se puede publicar, todo se puede decir si tenemos los elementos para hacerlo, a manejar con responsabilidad y con ética el pensamiento informativo, la noticia, a darla a conocer siempre y cuando tuviera el sustento suficiente. El Primera Plana es mi alma mater laboral, por así decirlo. Es decir, mis raíces de lo que soy y lo que he podido hacer están aquí en el periódico. Aquí aprendí redactar, aprendí a manejar, como decimos, personal, gente. Aprendí también que si yo tuviera la oportunidad para nuevas generaciones de periodistas, yo los mandaría siempre a una revista o un semanario primero, antes que pudieran entrar a radio, televisión o a diarios. Porque la verdad es que el aspecto formativo de una publicación no diaria, de una publicación que es tan exigente como un semanario o una revista o una de otra periodicidad, eso realmente forma mucho a los periodistas, a los reporteros. Bueno,
Bueno, aquí algunos de los testimonios, maestro, de algunos colaboradores y que... ¡Qué emoción! ¡Qué bonito, ¿no? Ver caras tan... Creo que han crecido. Han crecido Afortunadamente, bastante. Afortunadamente para mí algunos han superado. Al maestro. Eso de que yo soy maestro, pues yo digo que es un apodo, desde luego. Reconozco mucho a todos los profesionales y a los que se han quemado las pestañas por lograr una maestría, ¿no? En mi caso, no tengo esa maestría. Pero se le conoce con ese apodo, no sí. Por el grado escolar, pero sí por el trabajo que ha hecho durante esos 35 años. Pero me da muchísimo gusto años. Ver que compañeros como Jesús, como Rafa, como Armando, repito, impongan agenda periodística en la localidad. Yo creo que hay que seguir haciendo esta escuela, pero ya en el nuevo mundo que vivimos, Karina. Es un mundo donde estamos ya privilegiando la era digital. Tenemos que estar en el audio, tenemos que estar en el video, tenemos que estar en las redes sociales y yo al final de cuentas estoy buscando qué es lo que va a detonar esa área digital para Primera Plana. Yo recuerdo alguna ocasión que Netflix, por ejemplo, empezó ofreciendo cierta chiruza del pasado, hasta que apareció House of Cards y detonó a nivel mundial esa compañía. Entonces aquí evidentemente hay que buscar lo que detone digitalmente este nuevo mundo. Y hablando precisamente de ese tema, si me permite también, maestro, después de 35 años de pasar pues por la época de las máquinas prácticamente manuales y de las fotografías reveladas en un cuarto oscuro, Primera Plana se ha ido reinventando para estar acorde a la era digital que estamos viviendo en la actualidad. El semanario Primera Plana, a través de su historia, que si bien hay cierto, hay que reconocer que ha sido una gran formadora de periodistas, de comunicadores, pues también ha estado buscando la manera de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Fue cuando se toma la decisión de desprender un poquito de ese talento de la familia Primera Plana para crear el primer portal informativo nativo de internet, que en este caso es ewi.com. Actualmente tiene 14 años ya de existencia ewi.com. Fue el primer medio en Sonora que tuvo la oportunidad de nacer desde la trinchera digital y haciendo periodismo, haciendo la labor informativa a través de las herramientas que ofrecían en ese entonces la internet. En los últimos 10 años hemos incursionado en lo que es la era digital y ya nos estamos metiendo bastante en esto y pues estamos brindando esa otra opción a quienes ya no buscan el papel o la tinta y pues nos estamos extendiendo, estamos haciendo trabajos que ya van más allá usando las técnicas, como les decía, digitales y pues mostrando videos, mostrando entrevistas, incluso pues en Primera Plana Digital, abriendo este otro abanico para darle voz y cabida a todas las personalidades con las cuales nosotros platicamos. En el área de digital tenemos algunos programas de radio y de TV en línea. Uno se llama Sinergia. Sinergia viene siendo un grupo de personas que tienen su negocio y hablan sobre lo que está pasando en el mundo de los negocios y cómo está el dólar. De eso se trata, ¿verdad? Tenemos otro que se llama Café 40. Café 40 pues está conducido por Alma Lorena Valencia. Tenemos otro que se llama Colibrí Cosas, viene siendo por nuestro amigo Oscar Colibrí Maldonado, que viene siendo pues política y entretenimiento. Tenemos también el programa de Ruiz Quirín de Primera Mano, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, ¿verdad? He visto mucho crecimiento también en lo que son las plataformas, lo que son pues redes sociales, hacer la página digital, lo que son la radio y cuestión del TV en línea, ¿verdad? Maestro, ya entra la era digital y viene la parte interesante porque tuvo que evolucionar el equipo, tuvo que reinventarse y la verdad yo recuerdo el tiempo de este portal y si la nota que se publicaba sí. De Ewi no estaba en ese portal, pues era era muy importante. Irrumpimos en el año 2004, ¿sí? Fuimos, lo recuerdo, los primeros que desde el lugar donde se generaba la noticia se mandaba directamente la información y aparecía de inmediato. Con los y teléfonos aquello, inteligentes ya, sí, la BlackBerry. Empezaba. La BlackBerry no estaba era. La BlackBerry, ¿no? Previo a la BlackBerry. Eran unos teléfonos especiales. Y afortunadamente eso detonó
el manejo informativo también inmediato aquí en el estado de Sonora. Recuerdo que elimparcial.com estaba, digamos, no era tan dinámico. A partir de eso le metieron muchas... Generaron ahí competencia. Muchas ganas, pues. Generamos competencia y estábamos presentes. Sin duda alguna detonamos ahí en ese aspecto. Y como también debemos obligadamente detonar en otros, ¿no? Maestro, y ahí vinieron pues nuevos colegas, se empezó otra generación, ¿sí?, de periodistas ya con la era digital y que ahorita también los vemos en cargos importantes, e inclusive algunos todavía en el mundo del periodismo. Sí, así es, así es. ¿Qué? Recuerdo Maru Jaimes, ¿no? Alejandro Pacheco, Denise Robles. Una generación de colegas. Sainz, sí, jóvenes todos, pero con esa nueva mentalidad necesaria, ¿eh? Yo a veces cuando hablo de esto digo que nosotros pertenecemos a la Fundación Siglo Pasado, pues, pero al final de cuentas tiene que entrar la nueva. A ver, vamos a ir a un corte, pero ahorita quiero que me platique qué es lo que más le costó de entrar a esta etapa a la era digital, porque se ha tenido que adaptar y ya, mire, sin ningún problema usted maneja las redes sociales y demás, pero más adelante me comparte esa parte, si le parece. Con mucho gusto, claro que sí. En tanto, vamos a ir a una pausa. Siga con nosotros, estamos en este programa especial. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisa Sonora. A ver, maestro, yo le preguntaba antes de irnos al corte, ¿qué es lo que le había costado más trabajo? Pues adaptarse en esta evolución, el reinventarse en las nuevas tecnologías, en la era digital. Y pues usted me decía que el teléfono inteligente, la inmediatez era algo que... pues dolían ahí los dedos de alguna manera de estar escribiendo. Uno viene de la libreta, de la pluma... A ver, platíquenos un poquito. Es que llegó un momento en que nos dimos cuenta de que vivíamos en otro mundo de la información, de que el papel seguía adelante, pero era ya finito y sigue siendo finito. Por eso repito yo que no sé cuánto tiempo va a continuar el periódico como un medio para noticias, pero como tal, al final de cuentas va a desaparecer. Entonces teníamos que adaptarnos a este mundo, teníamos que apoyar proyectos digitales, teníamos que estar ante una exigencia social que nos decía, hey, queremos también la información, pero queremos la información aquí, en nuestro smartphone, aquí, en el iPad, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos necesariamente que tomar esa decisión de decir, hey, vamos impulsando de manera prioritaria esto, y vamos impulsándolo en cuanto a la manera de hacer llegar la información y en cuanto a invitar aquí a esa nueva generación que lo hagan ellos, porque creo que es quien debe de hacerlo, la nueva generación. Abrirse a nuevas generaciones, sí, a nuevas mentes, a nuevas ideas, que es importante. Creo que en toda empresa. Es un error quedarse en el pasado. Quizás si te quedas en el pasado es como sentarse en una banqueta y vas a ver pasar a los triunfadores. A los triunfadores. No, yo creo que la clave en muchas empresas, y se repite esto constantemente en cursos motivacionales, etcétera, etcétera, creo que hay una clave en el sentido de que hay un momento en que hay que reinventarse. Claro, y en este caso, en el caso nuestro ya... Y como personas también, maestro, es muy importante reinventarnos siempre. Todas las empresas, ¿no? Así es. La Televisa, hemos crecido y evolucionado. Se reinventa también en la barra de información, etcétera, etcétera. Y pues durante estos años también, en los 35 años, y como periodista y director, pues usted ha visto pasar diferentes autoridades, personajes, personalidades, y pues, ¿cómo ha sido el trato con estos personajes? Porque han sido diversos, maestro. Siempre, por siempre, va a haber una confrontación entre el poderoso, háblese de gobierno, háblese de iniciativa privada, por controlar la información, ¿sí? También vamos a tener nosotros algún conflicto siempre en la medida de que no seamos libres, Karina. Por eso repito lo que decía hace un momento, en el sentido de que en la medida en que nosotros logremos consolidar una empresa, un changarro, algo que sea redituable, en esa medida seremos más libres. Si estamos con la mano extendida, difícilmente vamos a hacer un periodismo libre. Es muy difícil para uno establecer la diferencia entre una línea muy delgada,
uno ama entrañablemente al Estado de Sonora, sin duda alguna. Pero cuando ataca uno a un gobernante, tiene que pensar, a ver, ¿estoy atacando al gobernante pensando en Sonora para hacerle un bien o le estoy haciendo un mal con ese ataque al Estado de Sonora? Y esa línea es muy delgada, porque el político también es un ser humano, el político también tiene su vanidad, el político también desea que uno opine, escriba a su favor, y pues a nadie le gusta de repente que le digan sus verdades o bien que asuman una actitud crítica. Y yo siempre he dicho que no estamos para ser realmente amigos, nuestro trabajo es de respeto, tiene que ser eso de cordialidad, importante. Pero no estamos aquí para, Karina, ser amigos, maestro. Lo que estás diciendo, porque esto no es nada personal. Así es. Evidentemente, si metemos la cuestión personal, cometeríamos un grave error. Yo, por ejemplo, he criticado mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero no porque el señor me caiga mal, simple y sencillamente porque creo que una cosa son las ideas y otra cosa es la cuestión personal. En la cuestión personal, mi respeto. Que está por venir aquí a Sonora próximamente. Y ahí veíamos, maestro, algunas imágenes con diferentes personajes políticos y demás a lo largo de esta amplia trayectoria que usted ha tenido. De esas fotos que estamos viendo, ¿cuál es la que más recuerda? ¿Alguna anécdota, alguna fotografía que haya marcado su trayectoria como periodista y también la del semanario? Mira, cuando visité a Luis Echeverría en su casa en la Ciudad de México, me di cuenta que el expresidente era un seductor de aquellos políticos seductores que ya desaparecieron. Yo creo que si hay un político seductor, pues habría que buscarlo como una hoja en un pagar, ¿no? Porque han perdido toda credibilidad, la verdad. Mira qué gordo estaba yo ahí, qué barro, qué bien me iba entonces. Felipe Calderón. Esa visita me enseñó que podía cambiar este país, porque el señor seductor de la política dijo, hey, el año 2000 dijo, puede ganar el PANE, el PRI puede olvidarse completamente ya de esto. Y así fue. Y así fue. Entonces yo creo que ya empezamos ahí a entrar a otro mundo, Aquí localmente recuerdo mucho una entrevista que le hice al señor José Alberto Gili, con quien pues me privilegió con una amistad ya en su edad adulta, vaya, y le hice una entrevista y me dijo que el Imparcial nunca había pedido cuotas de poder. Desde luego me mintió, pero sí me dejó la enseñanza de que habría realmente que asumir un papel siempre de periodismo crítico para efectos de trascender, porque así lo exigía la opinión pública. Coincido con usted, maestro. Y me dijo, en el momento en que nosotros nos entreguemos un gobernante o no publiquemos en base a lo que la gente pide, en ese momento vamos a caer, como los grandes imperios, ¿no? Así es. Maestro, yo creo que son muchas anécdotas y no basta un programa para hablar de ellas. Lo que sí queremos hacer nuestra casa, la gente, los colaboradores, los periodistas que han sido parte de estas generaciones, es felicitarlos por el trabajo que han hecho, porque 35 años no son fácil, hay muchísimo trabajo detrás de esos 35 años de trabajo. Felicitarle usted a todo el equipo y desear que vengan muchos más éxitos, muchos más años de trayectoria en este semanario, que se ha caracterizado por tener prácticamente de todo, de nota informativa, alguna crónica, algún trabajo de investigación. En fin, maestro, entonces lo único que podemos desearle es lo mejor y felicitarlo. No, yo le aprecio mucho, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, es una gran distinción que Televisa Sonora haya hecho este programa para Primera Plana. Muy agradecido con Elda Molina, la directora general, gran amiga, y creo que hay que abundar, vaya, en la formación de las nuevas generaciones para que la escuela continúe adelante y no se detenga. Maestro, pues muy buenas noches. Muchísimas felicidades. Un placer, Karina, haber coincidido esta noche con usted. El placer es mío. Y muchísimas gracias a usted por el favor de acompañarnos a través de la señal de Televisa Sonora. Que tenga buena noche.